sangre que hubo ahí en la pen. Era para un ¡Ay, mi hijo! Son rostros de dolor. Madres, hermanos, esposas, quienes están afuera de la morgue. El ambiente desgarrador y sin consuelo. Hoy, un informe de esta realidad. Hermano, todos tenemos errores en la vida, pero Dios nos perdona. Dios, en esta masacre que hubo ahí en la pena. Quieren romper la cárcel ahí, ¿verdad? Uy, cómo corre esa gente saliendo de la cárcel, Dios mío, qué desesperación. Balacera en la zonal 8 y en la penitenciaría del litoral mantiene bloqueada la vía a Daule. Incluso un helicóptero se encuentra sobrevolando la zona. Nadie puede circular por esta vía. Estamos en el kilómetro 17. Las autoridades, los militares, los policías han pedido que todos se alejen del recinto carcelario porque una de las balas podría salir y se está pidiendo que se alejen para evitar algunos heridos en la zona más cercana. Como lo pueden ver, trabajadores del recinto carcelario han salido. Todos los ciudadanos están apostados
en las esquinas, atemorizados sobre la violencia que se vive a esta hora acá en la zonal 8. La balacera se registró cerca de las 10 de la mañana y aún continúa. Se escuchan los disparos, las detonaciones por parte de los internos. Se habla que hay heridos, aún no hay reportes de fallecidos. Como lo pueden ver, la vía está bloqueada. Nosotros vamos a permanecer aquí en el punto y darles a conocer todos los detalles sobre esta nueva balacera que se ha registrado en la Zonal 8 y en la Penitenciaría del Litoral. Cerrada la vía Daule, la Peni otra vez, problema, rebulicio, está cerrado ahí, están desviando aquí en la gasolinera, mira, nadie pasa para allá, mira la cola que hay para acá. Nadie pasa, nadie. No dejan pasar, todos los días, pila, cojan otra ruta, cojan otra ruta. Que entra, ahorita acaba de entrar. Lo que están haciendo con mi hijo es algo inhumano. Yo no digo que no lo metan preso, que se haga el proceso, pero yo ya recibí amenazas que si mi hijo entra a esta cárcel me lo iban a matar. El doctor hoy día recibe, le terminó de contar su pie a mi hijo. Mi hijo está incapacitado, por el amor de Dios, tenga compasión. Soy madre, señor, soy madre. Yo temo por la vida de mi hijo allá adentro. El doctor en la mañana me dice, no le voy a dar el lastigue ahorita, recién que llegaron, que ya está el alta firmado, que ya está todo. Que he tenido amenazas cuando estaba en la clínica, me dijeron que se le iban a meter allá yo mismo, acudí a los del lado. ¿Qué les amenazaron y qué le dijeron precisamente? Me dijeron que se le iban a meter, que el rato que me dijeron tres, que le iban a colgar, porque esta casa supuestamente no se gobernaba de quién, pero que el rato que me dijeron tres, que me le iban a matar. Que solicito, yo no digo que no lo entienden, pero que lo saquen de esta cárcel, él no puede estar aquí ahorita, esto, y si mañana no amanece. Yo le echo la culpa al director y al doctor que me le dio el alta a mi hijo. Ellos van a correr con todo esto. Sacar toda la armadura. Una preguntita.
Multinotas. Estado de emergencia. El estado de excepción en todo el territorio nacional en el sistema carcelario para preservar los derechos humanos de los de las personas privadas de la libertad. La diferencia con las medidas adoptadas por cualquier gobierno anterior es que nosotros tenemos un plan estratégico en proceso de ejecución. Y la decisión que estamos tomando en este momento, como ya lo he dicho, es acelerar lo concerniente a la penitenciaría del litoral, que requiere una inversión importante. Obviamente no es de la noche a la mañana, porque no se puede hacer las cosas de esa forma, pero demanda recursos por cerca de 24 millones de dólares, que yo, frente a los medios de comunicación, me comprometo con el director de la SNAE que él va a tener esos recursos en el momento que sean necesarios para pagar a los proveedores de la tecnología y de todas las obras civiles que se llevarán a cabo en la penitenciaría del litoral. Carcelaria, hay reforzamiento de personal de la policía, adentro, afuera, militares. ¿Cómo siguen muriendo presos? A ver, al interior se da ese tipo de incidentes violentos, es por la pelea de poder entre los pabellones. Por eso, por ejemplo, las muertes que se dan aquí en el pabellón número 5 es una ala de este pabellón que son de una banda delictiva y querían que esta banda se cambie y sean de la otra que pertenecen a los pabellones 2 y 9. Entonces los de abajo no han querido cambiarse de banda, es por eso que les empiezan a eliminar. Por eso los fallecidos son de la planta baja del pabellón 5. Como es de conocimiento, siempre se ha pedido, el gobierno está empeñado en mejorar la tecnología de punta para poner en los CRS, entonces vamos a esperar que eso se incremente para poder impedir que se ingresen armas de fuego, objetos prohibidos. Nosotros como Policía Nacional estamos reforzando la parte externa. Aparte de eso, yo he pedido que por favor se construyan garitas para poder poner policías a una distancia prudencial en la parte externa, porque realmente al momento que estamos haciendo los policías con el patrullero circunvalando toda la parte externa, entonces es imposible poder controlar, es un perímetro muy extenso. Es importante que hayan garitas para que ahí estén nuestros servidores policiales las 24 horas haciendo un trabajo eficiente para evitar que aquí haya más gravedad. ¿Qué ha pasado con las armas utilizadas en el enfrentamiento? ¿Hay armas decomisadas? Estamos al momento en ese trabajo de requisa con el fin de poder encontrar las armas. Según los que encontramos ahí, hay fusiles, pistolas, revólveres. ¿Cuántos balísticos levantados? Todavía estamos en eso. Perfecto.